Buenos días, un día más. Bueno, he dormido bien aquí al final hoy. Lo malo es el colchón. ¡Ay! Lo malo es el colchón. Tengo que buscarme la vida y comprarme otro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya es el día quinto. Y bueno, ya lo tengo todo recogido. Me he levantado bastante temprano hoy porque tenía que abandonar el sitio, no quería dar problema por si venía alguien luego al sitio este a trabajar o lo que sea. Y nada, no he podido grabarlo porque es que estoy sin batería en la cámara, estoy sin batería de la power bank, tengo muy poca batería en el móvil y necesito batería, a ver si con las placas solares, hoy cargándolas todo el día y colgadas en la bici como sea, pues consigo tener batería. O si encuentro una gasolinera, pues me pararé ahí un rato a cargar la power bank, algún enchufe que haya por detrás o lo que sea. Así que nada, nos ponemos en marcha, dirección Santander. Mi intención es llegar, dar una vuelta por ahí por Santander y irnos dirección ya a Gijón. Así que nada, os voy contando por el camino. Bueno, ya empezamos otra subidita de unos 2 minutos y medio y creo que en Santander o para llegar ahí tengo que coger otra barca de esa, otra barcaza, y creo que más por adelante no sé si tengo que coger un ferry que me cruza por el mar, no lo sé, ya cuando llegue allí a ver lo que me espero. Bueno, hemos seguido un poquito más para adelante y por suerte he encontrado una gasolinera de estas de Repsol, que ahí escondido siempre hay un... ahí. Siempre hay enchufes por ahí, así que voy a cargar un poco las power bank, el móvil. Voy a aprovechar, voy a comprarme algo para comer aquí, para desayunar. Y seguimos para adelante. Pues me acabo de dar cuenta que tengo una cara de dormir poco, de descansar nada. Y estar cansado, que creo que ya toca ya mismo un día descansar. Así que voy a ir haciendo un pensamiento. Vaya cara, mira. Vaya cara de cansado. Adiós. Bueno, ya tenemos un poquito de batería, las power banks. También he podido cargar un poco el móvil, la cámara, el GPS, porque por los días nublados no he podido cargarlo con la placa solar. Y bueno, pues ya estamos en Santander a unos 20 y poco kilómetros más o menos. Y nada, hemos pasado unos pueblecitos, así algunos costeros, otros como de montañas. Y ya a ver si llegamos a Santander. Y nos vamos a la playa, a dar una vueltecita de la playa de Santander, que está muy chula. Y poco más, nos vamos dirección a Gijón y donde podamos parar y a descansar. Lo del colchón, que se esté deshinchando, es que estoy durmiendo en el suelo, como habéis pedido. Pero bueno, podría ser peor, dicen, ¿no? Pues lo dicho, vamos a seguir para adelante. Aquí tenemos al caballo blanco de Santiago. ¿Quiere decir algo? ¿Eh? ¿Quieres decir algo? Solo me miras y ya está. Te están comiendo las moscas a los ojos. Eres hembra, ¿no? Ya veo, ya. Bueno, guapa, me voy. Que vaya bien. Camino. ¿Qué? ¿Vas a decir algo? Algo así. ¿Eh? Te gusta ahí, en la sombra, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Estás aquí. Está a gustito, en el fresquito. Ahí. Con tu comidita y este paisaje, ¿eh? Anda. Vaya bien. ¡Oh!
Mira, mira esto qué bonito. Por un lado la casa, todo bonita. Y por otro lado las vacas ahí. Mira cómo me mira. Hola señoras. ¿Qué tal? Dios. Qué bonita. Buah. Qué calor que hace. Qué calor. Me estoy asando. Bueno, pues me he metido un poquito, se ve por el camino de los peregrinos, de los que van andando. Y me toca empujar la bici, porque son pendientes muy fuertes y cargado no puedo. Pero bueno, estas pistas también son muy bonitas, ¿eh? Qué bonito por allí los acantilados. Ahí hay otros. Y creo que voy a subir por ahí arriba. Voy a comer algo caliente. Y es que mira por allí, ¿eh? Mira qué bonito todo, ¿eh? Las montañas del fondo, no sé si se ven. Es que esto es un sub y baja, es increíble, la verdad. Unas vistas preciosas. Una vista muy bonita, la verdad que Cantabria está muy chulo. ¡Mua! ¡Cantabria! No, en serio. Llego ahí arriba, como, y estoy ya ahí en Santander. Estoy rayado con la ansiedad social, el coger la barcaza y luego el ferry. Yo nunca he cogido un ferry en bici. A ver cómo es. Que tendrá sus horarios y eso. Y como yo no llegue, no sé. No sé qué voy a hacer. Pero bueno, lo que tiene, ¿no? Esto es lo que tiene. Así que nada. Os voy contando. Qué calor. Mira, qué calor. Así es que se ve hasta un círculo en el sol. Claro, porque es redondo. Bueno, pues vamos a comernos unos yakisoba con estas vistas. Increíble. Unas vistas muy, muy chulas. Allí a lo lejos no se ve, pero eso, bueno, sí que se ve un poco. Esta cosita de aquí, eso es Santander. Así que ya estamos allá al lado. Pues nada, comemos, llegamos allí, damos una vuelta, visitamos la playa o lo que sea. Y seguimos ya para buscar un sitio donde acampar, porque a ver si tenemos suerte hoy para acampar. Y no quiero que me pille visitar Santander y buscar un sitio para acampar con el estómago vacío. Así que nada, comemos un poco y vamos. Adiós. Y no sé cómo, siguiendo el GPS, no sé por qué, no sé cuántos años tendrá la ruta esta que estoy siguiendo, no sé si será 2014, 2010, yo qué sé. Pues estoy aquí estancado en arena, con una calor que te cagas, una desesperación brutal y no puedo pasar. Tengo que dar media vuelta por donde está viniendo todo ese jaleo de... Es que es por las alforjas, es que si no me da igual, pero no puedo por las alforjas. Así que nada, vuelvo para atrás y a coger carretera. Y ya está. Porque me va a pillar el... Es que me va a pillar el día. Madre mía. Bueno, y ahí delante está la barcaza que en teoría me tiene que llevar la otra parte de la costa y luego coger un ferry, que es esa de ahí. Bueno, pues resulta de que la barcaza esa, ese es el ferry. Vaya ferry. Y dice que ese va a Santander. A ver si ahí puedo coger el ticket. No lo sé. Pues bueno, hemos llegado. A ver si hay suerte y puedo subirme. Menos mal que lo he adelantado con las prisas.
¿Este va a Santander? Es lo que no sabemos. Creo que sí. Creo que sí, he preguntado a la chica ahí, me parece que sí, pero... preguntaremos a la... A ver, porque el ticket se coge aquí, ¿no? El ticket se coge allí. ¿Dónde? Bueno, me parece que se puede coger aquí. ¿Perdona, el ticket? ¿Puedo cogerlo aquí? Vale. Pues menos mal que la levanta por el puente. Vale, luego se le pide. ¿Cuánto es? 5.30. Así que sí, ya estamos en Santander. Ya estamos aquí en Santander. Nada, ahora recorré la costa de la playa. Me voy a sentar a descansar un poco de la emoción de hablar con la gente, el ferry y demás, después de tantos días de soledad. Y seguimos adelante. Así que nada, luego nos vemos. Pues nada, vamos a seguir. De frente aquí por el borde de la playa, costeando y viendo un poco lo que hay por aquí en Santander. Bueno, ya hemos visitado Santander, muy bonito, muy como antiguo pero bien cuidado, las playas muy bonitas también, sinceramente unas playas muy chulas para volver a las playas, sinceramente me queda con las ganas. Y nada, ya lo dejo atrás, estoy avanzando, pero es que creo que estoy avanzando por un camino olvidado, no sé qué ruta, mira ahí hay una cabra, no sé qué ruta estoy siguiendo. De hace 20 años casi la ruta. Hay una cabra. ¿Qué pasa? ¿Sabes que te pierdes? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa? Toma. Toma, come. Toma. ¿Qué pasa? Y no sé dónde estoy. La verdad que no sé dónde estoy. No sé si voy bien o no. Porque es que hay una hierba ahí detrás.
Y esta cabrita aquí. Bueno, adiós, cabrita. Crece y dame queso. Queso bueno para mí. Adiós. Pues nada, voy a seguir. Madre mía, he encontrado un sitio fenomenal, pero vamos, fenomenal. Sí que pega un poco el aire, pero no bebe nadie. Lo único, esta rama que cruje mucho, y cuando acampas hay que tener cuidado también con los árboles, porque hay unos que están viejos y parecen que no. Y si hace mucho aire, se te caen hasta encima. Pues de lujo. Lo bueno es que tengo hasta refugio por la humedad y eso. De lujo, de lujo. Bueno, pues nada, pues al final no sé, habrán sido 70, 80 kilómetros con la tontería. Ha sido una buena aventura entre la playa, me he perdido por ahí, me he quedado encallado. Bueno, el ferry, el trauma, las ansiedades sociales, por aquí, por allá. La visita a Santander, me ha gustado, me gustaría volver algún día y visitarlo más a fondo, igual que otras ciudades que hemos estado por detrás, como Bilbao o San Sebastián y las que nos quedan. Pero se trata de ir recorriendo este camino del norte y viendo los pequeños pueblecitos, pasando por los pueblos y eso, y recorriendo para llegar a nuestro destino, que es Santiago, y disfrutando pues de acampadas y aventuras como la de hoy y la que nos venga. Así que nada, yo voy a descansar ahora, voy a comer algo, me voy a hidratar y cuando se vaya ya un poco el sol, monto la tienda y edito, y voy editando algún vídeo que otro para entretenerme. Así que nada, nos vamos viendo.